Tu amiga me dijo, ah, no, dije yo, me fui de derecho para la nueva, me fui en la Pamachán. Ah. Me vinieron a dejar ellos ahí, ellos aquí andaban en Jabalín trabajando. Sí, ellos pues. Aquí andaba. Y cuando me vieron que yo estaba en San Lorenzo, yo me estaba tomando una bush. ¿Una bush? Sí, en San Lorenzo. Ah, bueno. Ella me vio. Para el calor, para el calor. Ella me vio. Y pues, entonces me cayó una llamada. Y me dijo, ya sabes quién se mató, me dijo, anoche, me dijo, era el domingo. Tu amiga, me dijo, que amiga, pero yo no adivinaba quién. Ah. Yo no adivinaba quién más. Lo que dice, mejor yo mejor me fui. Pero a mí ya me habían dicho que estaba viva la persona, pero no. Tam. Ya no aguantó, Blanca. Ya no aguantó. Como era mujer. Bueno, y Nora, ¿qué le va a decir a Asensio? Para que... No aguantó. Pues yo le doy gracias, ¿verdad, don Asensio? Le doy muchas gracias y bendiciones, pues, por el gran gesto de bondad, ¿verdad? Que nos mandó quien que sale a cada uno de nosotros, la familia, ¿verdad? Así y muchas es. Muchas gracias y que Dios lo bendiga, no, donde quiera que esté y que, bueno, Dios se lo va a multiplicar, ¿verdad? Aunque uno no, ¿verdad? Pero Dios sí, ¿verdad? Así entonces, es. Muchas gracias y bendiciones a él y cada uno de sus familiares. Muchas gracias, donde quiera que se encuentre. Ya cayó para pagar el tratamiento de inyecciones, ¿no? No, yo estaba bien mal, la gente allá en la nueva no aguantaba la calentura y me tomé dos pastillas. Todavía sigue el virus. Ajá, yo creo que algún virus. Es que mi tía pensó que era una broma. Mira, yo no les había dicho nada. Ayer vino Nora aquí a la casa, pero yo no se lo. Bueno, yo no. La entrega la tenía que hacer Willy, va. Entonces, como solita estabas, y entonces dijo Willy, yo necesito que las dos estén juntas. Siempre han estado juntas, pues, desde que estamos aquí nosotros en Jabalí, pues. Entonces, como ayer no estaba usted, no se hizo la entrega. Como ayer para lavar vine. Ajá. Y ahorita vine a hacer mi ropa y a llevarme la ropa. Así y es. Me vino a dejar a mí, fue el papá de la niña de la Nora. Entonces me vino a dejar a mí ayer en la tarde. ¿Y quién fue la que se mató, pues, o qué pasó? Fíjense que saber, fíjense que cuando yo llegué el domingo, fueron las primeras bus que yo no fui sola con esta, yo me fui en Pamachán y esta cosa la vinieron a traer. Y cuando yo llegué, vaya, le dije, ¿cómo se llama la muchacha al final? No, Telma. Elvia. Elvia le dije, yo, dame una bus, le dije. Y la Nora, me dije, ya me había tomado dos aquí. Y aquí me invitaron dos el domingo, va. Y la Nora me preguntó por ella. Vos me dijo contame algo, me dijo, se regala bulla, me decía esto que la Nora regaló el niño, pues me dijo. No, le dije yo, si la Nora le dije yo, lo tiene una muchacha, le dijo una amiga de ella que le está cuidándole, pero ella siempre va a ella cada ocho va a dejarle leche, dejarle todo al niño, su ropa y todo, le dije. El niño está feliz, le dije yo a la muchacha esa que está muerta. Está bueno vos, me dijo. Gracias a Dios, y le da salud a la Nora, me dijo. Ven, me tomé mi bus, lo daba un bus, me tomé y como ya había tuvo pescado, como yo soy, no sirvo para eso, ¿va? Le dije, mejor me levanté, mejor me fui por otro lado. Y ya, cuando me fui para la casa, ay, yo me voy para la casa, eso me gustaba, dije yo. Y ahí en la casa, ahí en mi cuarto, los patojos, los mismos de los dueños de la portería me invitaron a mi parra, así va. Bien brava la tía Betty. No quería. No se mira. Y me, ahora la vaca como yo el domingo fui a pagar. Yo fui a pagar, debía pagar en mi cuarto. Bueno, gracias, me dijo ella que ella me vino a pagar, pero que ella, yo lo estoy pagando para final de mayo, le dije. Y ahorita me toca para ¿qué? Mayo, junio, no como puta, el otro mes, la voz. Aquí la tía, calme sus hormonas femeninas. Entonces, ahí me estuve con los patojos ahí, fíjate. Pero me llegaron las 9. Me llegaron las 9:30. Tranquila, estábamos nosotros ahí. Cuando vuelve el relato. Pero ¿por qué toma, güey? Porque tengo ganas. Pues no tome, está mal. ¿Cuánta gente la quiere? Y usted, ¿de qué está tomando? Nadie me quiere usted. ¿Nosotros sí la queremos? ¿Usted sí? Ay, ¿por qué más quiere que la quiera alguien más? ¿Usted cree, Willy, que es bonito estar uno sufriendo uno, estar pagando cuartos? Y lo ver, que mi papá no me dejó nada. Okay, pero es lo que yo le estaba diciendo hace un rato. Usted cae en depresión y no hace nada. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Cae en depresión y se está gastando el poco dinero que tiene en sus bush.
Pero mire, mejor un buen caldito ahí, tranquila. Otro día me quedan otros mis 50 pesos. Ya me voy a trabajar tranquilo, regreso y empiezo a ahorrar. Pero si usted tiene 100, gana 200 y se gasta 150, está al revés. Está al revés, va. Está al revés. Entonces, no voy a tomar, así como ahorita, mire. Ahorita va usted, pasa a comprar unas dos libritas de pollo, hace un caldito. Caldito puesta para la cena y para mañana caldito y pollo todavía. Y todavía le queda, serían 30 que sale, le quedan todavía. 30, no. Bien, 30, 15, 15, 30. Ah, pero en este caso compran una y una, Vanora, se apoyan entre las dos. Pero le quiero dar a explicar a tía Betty que sí se puede. Le digo, ¿por qué? Porque yo así hago. Yo gano, le doy su gasto a mi esposa. Ah, vaya. Vaya, anda pues. Vaya, y así. Bájele, boludo. Pero, ¿se puede ahorrar? Si uno quiere salir adelante, ahorrando se puede. Mire, en el mundo todo el mundo se echa un su par de cervezas. ¿Quién no se va a echar una? Pero solo para, de vez en cuando. Pero ya agarrarse uno a tomar, se gasta uno hasta 200, 300 quetzales y ya otro día está uno con los brazos cruzados. Jodido uno de la goma. Por eso le digo yo, consejo sano. Si se quiere echar unas dos, échelas tranquilo. Ya se queda en su casa, ya otro día empieza a trabajar. Ya cuando esté menos cierto, pues ya no va a querer tomar, sino que una su agua, un su botecito ahí de limonada, calidad. Con hielo. Viene aquí donde Doña Blanca, mira hermana, hagamos algo, hacen algo. Pero imagínese que se va usted por ahí, se va arriesgando que le pase algo. Y quiera o no, Doña Blanca con pena, porque ahí no vino a ser. Con pena. Hoy no vino a ser. Yo cuando te vas, ya ni siquiera mi número tenés de mi teléfono. No, yo le digo a ella. A ver, ¿dónde estará por ahí? Y ya se acostumbró mi mamá. Ya me acostumbré. Que mi tía está aquí. Cuando que están las dos se van. A ver, ¿qué están haciendo para todos? Ahorita se da para estar el niño. Y yo me fui el domingo porque tenía que ir a pagar mi cuarto. Dije yo, si no salgo hoy, dije yo, si no, mañana voy a tener tiempo. Vale. Ni trabajé ayer. Y por la muerte de la muchacha que yo iba a ir, me desvelé. Por estar ahí, estaban ellos ahí, van. Fueron a la vela, pues. Ayer. No. Y otra que ayer, mira, esta, pues. Venía esta. ¿Por qué no le dijo a esta? Mira, iba mi mamá. Yo todavía me bajé de la moto. Ahí para la limonada, ahí para que haya el reparo. Ahí cuando yo en el taco, ahí me bajé yo todavía. Bájame aquí, le dije yo, ahí va aquel, le dije yo. Entonces yo vi que ella le hizo señas así nomás. Cuando yo vi que no, yo estaba a parar el carro, yo fueron a la mierda, a tu madre, pues, de la gran puta, dije yo. Tranquila. Dije yo. Esta palabra que me tiré yo. Me amputaron, mate, va hablando. Para ir ahí, no la llamé. No sabía, mi mamá, tía, venía gente. Este va. ¿Cómo que y ahí todavía la, le llamé más. Y ella se lo dónde me fui a la mierda, de regreso otra vez. Ahí me fui a la comentar, me fui a la chingada, más, otra vez de regreso. A meterme otra vez ahí en mi cuarto. Ahí fui a comprar comida, ahí me puse a comer, yo solita ahí como que un mula ahí. Lo bueno que comió, el que come no se muere. Ayer compré una carnita. Y tú la vas para la casa para no comer ahí en la calle. Ay, una ya no y ahí pasé a comprar una micoca ahí enfrente. ¿Ya ves si se puede? Y lo que pasa es que, mire, pues yo le voy a decir una cosa muy clara. Hay personas que nos toman a precio. Nos toman a precio a todos, pero al ver que hacemos las cosas mal, las ayudas se desvían. Tal vez hay algo preparado para tía Betty, dice, esto es para doña Betty, que ella está cambiando, que no está tomando. Pero si usted se puso bola, ¿lo ven? Ah, no, dicen, no quieren, entonces lo desvío por otro lado. Eso así es. Sí. La gente, quiera o no, a través del video, ellos se dan cuenta de todo, hasta de lo que hablamos. Y creo yo que así como esa gente se merece respeto, se merece también toda la admiración de nosotros, porque nos mandan desde por ahí. Nos mandan, digo, porque a mí me han enviado, a ustedes les han enviado. Yo creo que si las cosas se hacen bien, pues un día hasta le pueden decir, Betty quiere mandar por una su camita, porque tengo entendido que no tiene cama. Sí, ella no tiene cama. Ella no tiene, se queda así. Quieren a su cama. Entonces creo yo de que si usted hace las cosas bien, las bendiciones vienen de allá arriba. Dios toca el corazón de las personas para decir, bueno, le voy a mandar esto a Nora, le voy a mandar esto a doña Betty, o le voy a mandar esto a Willy, o le voy a mandar esto a doña Blanca. O sea, las cosas como son. Pero si nos portamos mal, en vez de caer bien, caemos mal. Eso sí es. Vean ahorita pues la bendición que en el video anterior se les entregó, nos mandaron a todos, gracias a Ceci.
una persona que él apoya, él ve bastante los casos, ve la necesidad. La necesidad de cada uno de nosotros. Vean lo del hijo de Nora. Ay, la gran sorpresa. Entonces, que ese tema venga otro lado, pues, pero lo menciono aquí con ella para que se den cuenta de que la menciono. ¿Y qué pasaría si Nora estuviera aquí al nene cerca, más cerca? Estuviera en la cama. Ahí estuviera ella. Pero como está allá, lamentablemente es para allá. Y la cama no duerme el niño. Pero ese tema ya es otro. Ahí sí, pues ya es otra cosa. Pero como le digo yo, hay que tratar la manera de que. Bueno, ustedes, Uri, ¿por qué no dicen una cosa? Pues, me he llamado a la Nora y la cama la había llevado para acá. No creo que el niño no lo tenga ningún. Lo que pasa es que la cosa se hace como la suscriptora dice. Hola, que así como ahorita en el video, como digo, entregale esto a Nora y esto a tía Betty, así se tiene que hacer. Ahora, si la persona dice, cómprenle esto, se tienen que hacer como ellos dicen. Porque al final de cuentas, uno les entrega cuenta a ellos, va. Este video, pues, es para que se den cuenta que se hizo la entrega y no haya malos entendidos. Así mismo pasa con Quique también, va. Todo ahí en pie, la y gracias a las personas que tienen confianza también, tanto como pa' Willy como conmigo, ¿verdad? La confianza que nos brindan también a través de nosotros, darles estas entregas a ustedes, va. Vamos a dejar este video por aquí. Adiós. Gracias, ahí nos comentan entonces qué les pareció, bueno o malo.